A esta hora les contamos que en rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía está arribando un vuelo proveniente de la República Popular China con cargamento de medicamentos. Andreina Río nos tiene los detalles. Adelante. Así es, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Nosotros nos encontramos en rampa 4 porque hace pocos minutos acaba de aterrizar un avión proveniente de la República de China con cargamento de medicamentos, ayuda técnica humanitaria para nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato palabras del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Ministro, para que nos comente las toneladas que están llegando hoy a nuestro país, por supuesto, esa alianza entre China y Venezuela, y cómo va a ser esa distribución de medicamentos. Sí, bueno, está llegando en este momento el tercer cargamento de asistencia técnica humanitaria en el convenio con el país, con la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Este tercer cargamento consta de 64 toneladas, donde su gran mayoría es material médico quirúrgico. Aquí vienen yelcos, viene gasa, vienen compresas, viene adhesivo, vienen batas para pacientes, monos quirúrgicos, un conjunto de implementos fundamentales y necesarios para el Sistema Público Nacional de Salud. Este cargamento inmediatamente que llega a nuestro almacén, a los almacenes robotizados, se distribuye a todo el Sistema Público Nacional de Salud, tanto a los hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud como los hospitales del Seguro Social. Es decir que esto es llegando y saliendo inmediatamente a su destino. Ministro, coméntenos cómo ese es el impacto de esta ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Por supuesto, ya nos habló de su distribución, pero con esta arremetida imperialista que está viviendo en estos momentos el país. Bueno, esta ayuda, asistencia técnica humanitaria que nos está llegando, viene a aliviar un poco los efectos de este bloqueo criminal que tiene el gobierno norteamericano y sus aliados en el mundo contra Venezuela. Como sabrán, todos los venezolanos y las venezolanas tenemos miles de millones de dólares retenidos en bancos internacionales y tenemos mercancía que hemos cancelado y que no ha podido llegar al país. Entonces, esta asistencia técnica humanitaria que está llegando, estos 64 toneladas, vienen a sumar las ya más de 356 toneladas que hemos recibido en asistencia técnica humanitaria, algunas procedentes de organizaciones de Naciones Unidas como UNICEF, OPS, y otras procedentes de Rusia, de China, y de la Cruz Roja, la Federación Internacional de la Cruz Roja. Todo esto suma 356 toneladas que, por supuesto, alivia la situación generada por el bloqueo criminal que acabamos de comenzar. Esto, por supuesto, no es todo lo que necesita el país, pero es una parte que contribuye de manera importante a aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Hay un compromiso del presidente Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano con las y los venezolanos en materia de salud, y pues esta material médico quirúrgico, estos medicamentos que están llegando, pues va justamente a tratar de aliviar esta situación. Ministro, tenemos entendido que es el tercer viaje. ¿Para cuántos viajes se tienen previsto más que el gigante asiático, por supuesto, colabore con nosotros en esta alianza de Venezuela con China? En un primer momento, cuando en las conversaciones previas que se hicieron para la llegada de esta asistencia técnica humanitaria, se conversó de 4 viajes. Este es el tercero, nos queda todavía un viaje que aproximadamente 2 semanas debe llegar, pero también debemos recordar que Venezuela, a través de su convenio con China, tenemos intercambio comercial, tenemos 104 millones de dólares en compras directas que se hacen con nuestro hermano República Popular de China, que deben llegar a partir del mes de junio, comienzan a llegar, ya son compras, ya no es asistencia técnica humanitaria, sino compras que van a sumar más de los que requiere el país en materia de medicamentos y material médico quirúrgico. Muchísimas gracias, eran parte de las palabras del ministro del Poder Popular para la Salud desde Rampa 4 con este avión que llega desde China con 64 toneladas de material médico quirúrgico, por supuesto, para el bienestar del pueblo venezolano. Ese es el aporte que tenemos desde La Guaira y con él retornamos el pase al estudio. Adelante.